El actor estadounidense Henry Cavill se presentó en la Ciudad de México como parte de la promoción de la película Man of Steel, donde se muestra a un Superman más moderno y humano. Lo importante de esta película es que hemos hecho a Superman para una época moderna. Cuando se veía a Superman en el pasado, tenía los mismos efectos en el público. Pero si teníamos a ese Superman en esta época, creímos que no tendría el mismo efecto en el público como lo tuvo en el pasado. Entonces hicimos que el personaje evolucionara para que tuviera el mismo efecto que tuvo en el pasado. Sí, creo que va a cambiar mucho la idea. Lo peculiar con el Superman del pasado, que está muy presente en los cómics, tiene que ver con la humanidad, lo humano del personaje. Aunque es extraterrestre, es muy humano al mismo tiempo, y esto es lo que estamos tratando de enfocar en esta película. La gente se va a poder relacionar con su dolor y su proceso de toma de decisiones, y cómo él experimenta ese dolor. Cuando toma una buena decisión, eso hace que uno se identifique como persona con él. Man of Steel se estrenará en las carteleras mexicanas el próximo 14 de julio.